Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman se apostaron al ingreso de la oficina de rectorado, a modo de ser atendidos por la autoridad universitaria Miguel Ángel Larrea Céspedes. José Tejada, representante de los estudiantes, indicó que el Consejo de Facultad ratificó la designación del decano. Sin embargo, Larrea no acató la disposición y se negó a aceptar la renuncia de un segundo decano que él designó. Estamos haciendo una protesta, ¿no? Pacífica. Estamos haciendo, llamando, queremos hacer un llamado al rector, porque todos los estudiantes que estamos constados acá queremos que dé una explicación. ¿Por qué no está reconociendo el acuerdo del Consejo de Facultad del día de hoy? Según universitarios, el decano designado por Larrea no cumple con la ley universitaria, debido a que la facultad cuenta con dos decanos. Los estudiantes de los últimos años han visto entorpecidos sus trámites de prácticas y de titulación. De que la escuela, la facultad se ha demorado en escoger al rector. Sí, es cierto, se ha demorado, pero no hay ninguna ley ningún artículo donde dice que el rector tiene la facultad de escoger al decano. Solamente los únicos que pueden escoger al decano es el consejo de facultad, nadie más. Dos, dice que puso a un decano encargado, pero mandó un oficio diciendo que uno de los decanos que queríamos encargar como consejo de facultad no podía porque tenía mayor de 70 años. Pero el decano que también el rectorado está encargando tiene más de 70 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la facultad de una persona en poder mandar un artículo y así también contradecirse? Si los dos decanos que están encargando tienen más de 70 años. Como se recuerda, los estudiantes salieron en marcha de protesta por las principales calles de la ciudad, exponiendo su problemática y asegurando radicalizarían las medidas de lucha. Pasados los minutos y ante la presión, el rector dispuso que los manifestantes se reúnan en el auditorio central para aclarar la problemática. El profesor Castro ha sido designado antes y como un caso muy especial. Tenga usted la certeza de que el profesor Castro termina hoy día y tampoco podrá, ¿no?, desempeñar ningún cargo administrativo, ¿ya? Pero fue después. Sin embargo, Larrea terminó ratificando la disposición dada, pues indicó que él no designó a nadie, sino encargó, mas no afirmó que daría marcha atrás en la medida. Si bien la atribución de Larrea fue cuestionada por los estudiantes, tomaron la decisión de desistir en la lucha y reunirse para evaluar nuevas acciones.